up everybody, welcome to new vlog, chicos, bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí, gracias por estar de nuevo conmigo. Señores, ando trabajando en este momento, voy de camino a casa nuevamente porque necesito una herramienta para mi trabajo. Entonces el sol está muy muy chingón el día de hoy. La verdad es que supuestamente iba a haber lluvia. Yo creo que va a haber unas cuantas lluvias aisladas el día de hoy, pero todo tranquilo, parece ser que transcurre el día muy pero muy normal. Señores, vamos a empezar el vlog del día de hoy. Como les digo, ando trabajando, así que espero que les guste el daily de hoy, señores. Ok, buena tarde, bye. Oigan, chicos, bueno, ya que no hicimos tantas cosas el día de hoy por el día, en la tarde, decidimos salir a la... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Decidimos salir a la Quinta Avenida un rato y mostrarles alguna de las tantas cosas que pueden hacer ustedes estando aquí en Playa del Carmen. Así que ahorita, bueno, primero que nada nos están dando el paso y vamos a la Quinta Avenida a ver qué es lo que podemos hacer por la noche. No necesariamente tenemos que irnos de fiesta, pero bueno, la iluminación aquí es grata, es agradable. Y bueno, chéquense, para empezar, esa parte de allá, todo eso de ahí lo remodelaron. Hace no mucho tiempo remodelaron toda esa parte del camellón, porque anteriormente toda esa acera era un estacionamiento, pero decidió el gobierno quitar ese estacionamiento y pues hacerlo mejor una zona. Ah, esa luz se ve chida. Wow, se decidieron hacer un paso peatonal. Y bueno, estoy caminando a las afueras de la Quinta Alegría, pero bueno, sin más tanto choro, vamos a caminar un rato y ver qué es lo que podemos hacer en la Quinta Avenida, señores, ok. Así que vénganse, vamos a ver qué podemos hacer. Chicos, pues por fin ya estamos de vuelta en casa. Disculpen que no los vea acá y que vea acá, pero no quiero ver aquí. Señores, ya estamos aquí en vuelta. Chicos, ya estoy de vuelta aquí en casa. Bueno, este atuendo que traigo parece más bien como de Rocky Balboa, de la película. Este atuendo más bien parece de Rocky Balboa. Bueno, a excepción de los lentes que son para la computadora. Bueno, esto fue lo que me compré andando allí en la Quinta Avenida. Estaba de oferta, entonces pues dije, está padre, me gustó. Y pues me compré esta como sudadera, como para ir a hacer ejercicio, correr. Pero realmente, no lo voy a jugar para eso. Entonces, como vieron, tips para poder ustedes hacer cosas en Playa del Carmen por la noche. Si vienes de vacaciones, prácticamente te recomiendo de que... Tips número uno para las mujeres: no traigan zapatillas
ni tacones la van a pasar muy, pero muy, muy mal. Y nosotros que ya vivimos aquí en Playa del Carmen, les puedo decir que nos damos cuenta cuando alguien es su primera vez que viene a Playa del Carmen o a la Riviera Maya, porque se les ocurre ir a la Quinta Avenida con zapatillas y... Error número uno, no vas a poder caminar a gusto en la Quinta Avenida con zapatillas. No se los recomiendo. Así que si van a venir a Playa del Carmen de vacaciones o lo que sea y van a dar un recorrido por la Quinta Avenida, tienen que venirse lo más cómodo. Lo más cómodo, así literalmente. Porque realmente la Quinta Avenida es para caminar. Ese es un tip que les puedo dar. Pero ya Monse hará un video en relación a eso o los tips que pueden ustedes aprovechar para cuando vengan a vacacionar a este destino turístico que es Playa del Carmen. Entonces, pues bueno, ya vieron. El recorrido pues fue prácticamente rápido. Bueno, no rápido, porque realmente sí caminamos algo, pero hay muchas cosas que ustedes pueden hacer estando aquí en Playa del Carmen y por la noche. Ya después de que se fueron a la playa o que fueron a un cenote o que se fueron a Xel-Há, cualquier cosa que hayan hecho o cualquier actividad que hayan hecho durante el día, tienes que salir a la Quinta Avenida sí o sí, después de las 5 o 6 de la tarde. Si puedes salir a las 7, 8, pues mucho que mejor, porque ya no hay sol, está muy tranquilo y hay muchísima gente caminando esa hora. Entonces encontrarás infinidad de cosas que ver. No necesariamente tienes que ir a comprar a la Quinta Avenida. La Quinta Avenida es para ir a caminar, a relajarse y por qué no tomarse un trago, una bebida. Y si tienen hambre, pues comer, ¿no? Pero yo, mi opinión personal, salgan a la Quinta Avenida si es que están de vacaciones. Y por la tarde, en el día no se los recomiendo porque va a estar fatal para ustedes por el clima, que va a estar muy, pero muy soleado. Entonces, van a encontrar gran cantidad de restaurantes, bebidas, restaurantes, bares, cualquier cosa. Entonces, pues pueden prácticamente caminar. Yo que les recomiendo que recorran toda la Quinta Avenida caminando. Vayan hasta el Paseo del Carmen. Desde que está la Quinta Avenida empieza desde lo bueno, la Quinta Avenida empieza, es muy grande, la Quinta Avenida es muy grande, pero realmente los comercios o las cosas atractivas que ustedes pueden encontrar en la Quinta Avenida las pueden ver desde la calle 42 Norte, obviamente, hasta el Paseo del Carmen sobre la Quinta Avenida. Van a ver una gran cantidad de comercios, restaurantes, bares, infinidad de cosas. Se van a encontrar a los estos chicos que se disfrazan de Spider-Man, de Beetlejuice, de La Máscara. Y esos chicos, pues obviamente siempre se les van a pegar y les van a querer pedir. Bueno, no les van a pedir, les van a hacer que se tomen una foto con ellos. Y obviamente le tienen que regalar su respectiva propina. Una pequeña gratificación por tomarse una foto. O pues, ¿por qué no? Porque les saca una sonrisa a estos chicos. Así que es seguro que se los topen si andan en la Quinta Avenida. Pero bueno, como vieron, en otro video voy a hacer exclusivamente qué es lo que pueden hacer ustedes estando aquí en Playa del Carmen. Entonces no me quiero extender ya demasiado con esto, pero si quieren que haga un video diciéndoles o mostrándoles qué es lo que pueden hacer en Playa del Carmen, donde no tengan que gastar mucho dinero y que la puedan pasar muy tranquilo, déjenlo en los comentarios. Y vamos a ver si ustedes quieren que haga un video de esos. Así que chicos, pues me despido con mi atuendo de Rocky Balboa. Así que espero que les haya gustado el vlog del día de hoy. Ya saben, si les gustó, métanle un me gusta. Y si no, pues denle un dislike. Dejen su comentario. Y nos vemos en un siguiente video. Así que chicos, los dejo. Nos vemos en un nuevo video. Ok.